En 2 anys, 135 vivendes ocupades il·legalment han estat tabicades pel govern després de denúncies veïnals. L'alcalde de Gandia, Arturo Torró, ha acudit avui al districte de Venècia, on més de 30 persones residien amuntegades sense aigua i sense llum en un habitatge aliè. En cap de les operacions dutes a terme hi ha famílies o menors d'edat en risc, sinó persones que accedeixen i malviuen en condicions d'insalubritat. Una casa donde habitualmente iban entrando y saliendo gente y se han contado más de 30 personas viviendo in situ, una casa que no tiene luz, que no tiene agua, que las necesidades evidentemente no se pueden hacer porque no hay agua para evacuar y bueno, las condiciones no son las que digamos pueda tener una familia normal o una persona en una casa normal. Por tanto, lo único que hace es dañar la convivencia a los demás. Hay muchas casas como estas de bancos que han sido desalojadas que evidentemente hay que cuidar y que tenemos que hablar también con las entidades que tienen que, cuando detecten una de sus viviendas que ha sido invadida por personajes de este tipo, evidentemente tiene que ser el Ayuntamiento, la Policía Nacional o el juzgado el que inmediatamente tome cartas en el asunto y a través nuestro la Policía Local sabe que es una de las prioridades de este gobierno y que nosotros, la gente que venga en día, bienvenida sea, pero que venga a trabajar o en estancia normal o que vengan a unas condiciones normales de vida, y aquí en esta ciudad caben todos. Los que vengan a otros fines, evidentemente aquí bueno, pues no han elegido la mejor ciudad ni el mejor alcalde.